Es la 1:05 PM. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Un gusto saludarlos en este mediodía de jueves 22 de diciembre. Esperando que se encuentren muy bien. Invitándolos a que nos acompañen en las próximas casi dos horas, de información, de reporte vial. Hoy la ciudad más tranquila, me parece. Fue mi impresión, pues, ¿no? A diferencia de, ¿no? Está bien, pues. Más o menos. Pero si ustedes son de las personas que acuden a las plazas comerciales o a las zonas donde está la venta de productos, ¿no? Para regalos y demás, pues seguramente se van a encontrar con mucho movimiento, bastante tráfico. Más adelante, de hecho, estaremos en contacto con información que se genera de zonas como Obregón, San Juan de Dios, el centro de la ciudad, para ver cómo les ha ido en estos días que de manera tradicional pues pudieran ser muy activos en cuanto a las ventas. Por lo pronto, podemos estar en comunicación, ustedes y nosotros, a través de nuestra línea WhatsApp 3318807641 y también a través de nuestros teléfonos en cabina que atiende nuestra compañera Erika, el 3122-4200 y el 3122-4266 a través de la red social de Twitter. Podemos estar en contacto en la cuenta oficial @zona3noticias y la cuenta personal @gabrielainforma. El saludo, por supuesto, es para todo el auditorio también que nos escucha y nos ve en www.zona3.mx. Zona 3, el resumen. El cobro de refrendo vehicular para 2017 será de $507. $507 y se van a sumar al momento del pago los $40 de aportación obligatoria para Cruz Roja y Hogar Cabañas. Esto lo recordó la Secretaría de Finanzas. El próximo lunes, el Ayuntamiento de Zapopan retomará los trabajos para concluir con el reencarpetamiento de la avenida López Mateos. Mantiene la Comisaría de Guadalajara operativos en el Centro Histórico en Obregón y Javier Mina durante esta temporada navideña. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco anunciaron que preparan cambios a tecnologías limpias para mejorar la calidad del aire en el estado. Jalisco cuenta con un seguro catastrófico para actuar en caso de que se presente algún desastre natural y evitar afectaciones a los productores del campo. Esto lo afirmó la Secretaría de Desarrollo Rural. Zona Financiera. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubica este jueves en 0.45% a la baja con 44.781 unidades. El dólar se cotiza a la compra en 20.25 y a la venta en 21 pesos. El euro se cotiza a la compra en 21.34 y a la venta en 21.87. Zona Deportiva. Los Charros de Jalisco perdieron el segundo de la serie ante los Venados de Mazatlán, con lo que se mantiene como el peor equipo de la temporada en la Liga Mexicana del Pacífico. Un juez federal dictó auto de formal prisión al presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, Antonio Lozano Pineda, por su probable responsabilidad en el delito de malversación de fondos públicos. Reporte vial. En la avenida Tonaltecas está mi compañero Eder Saldaña. Eder, cuéntanos qué es lo que haces ahí. Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Gaby? Un gusto saludarlos y muy buenas tardes. Me parece, Gaby, que pues o tú ya tienes...